hizo el reporte del tiempo. Buenos días, compañeros y público de Telediario. En este miércoles ya llegamos a mitad de semana, va avanzando el mes de noviembre y al menos en este día las condiciones estables se mantienen en el territorio nacional. Solamente hablamos de una rama de la corriente en chorro que aporta nubosidad media y alta. Este cielo medio nublado a mayormente nublado hacia el norte y noroeste del territorio nacional. Algunas precipitaciones en el sureste. De allí en fuera la lluvia es bastante escasa, pero llegando el fin de semana en el centro de la República, esperamos algunos cambios, pues se abre la probabilidad de precipitación. Hablamos de al menos algunos chubascos ocasionales, precipitaciones que no son generalizadas ni de mayor intensidad, pero estarán en vigencia de nueva cuenta y ya les estaré platicando. Primero destacamos la máxima de esta jornada, alta por cierto, 28 grados, tiempo caluroso, cielo parcialmente soleado, temperaturas muy contrastantes de la mañana para la tarde, después durante la noche esperamos 16 grados y pocas nubes. Este próximo jueves, mañana, medio nublado, iniciamos con los chubascos ocasionales, pero en vigencia, mínima de 12 y máxima de 27 grados. El viernes, medio nublado, con lluvia ocasional. El sábado, mayormente nublado, también esperamos precipitaciones, 13 a 14 grados como mínima, y apenas empieza a llover y la temperatura irá bajando un poco, entre los 25 y 26 grados. A tomar en cuenta esas jornadas de cambios de lluvia, va bajando la temperatura, humedad, nubosidad y sobre todo tomar en cuenta en nuestros planes de los próximos días la probabilidad de precipitación por la tarde. Hoy en Ecatepec, en Texcoco, Nesa, Chalco, Tlanepantla, Atizapán y Naucalpan, cielo parcialmente soleado con 25 a 27 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más. Esto es Telediario.